Oh, say does that star spangled banner a todos y bienvenidos. La NBA aquí en 2K Sports. Washington jugará tras el salto inicial. Kuzma, mate de Kuzma. Aquí tenemos a Doncic. No hay manera de controlarlo en ataque. Su media roza los 34 puntos por partido. Está chuleando. Es demasiado bueno con ese cambio de dirección. El balón le llega a Apia. Otra vez Jones. Aquí tenemos a Koulibaly. La juega Apia. Desde la línea. Lo ha tocado. Robo de PJ Washington. Irving. Remata el contraataque. Me gustan las transiciones rápidas. Muy buena jugada. La defensa no pudo hacer nada. Posición exterior para Kuzma. Triple lejano. No consigue anotar. Se acabó el primer cuarto. Hemos visto un partido muy igualado. Los Mavericks mandan en el luminoso. Un partido que nos está dejando buenas acciones, pero sigue muy parejo tras el primer cuarto. ¿Y qué opináis de lo que han hecho los Mavericks hasta ahora? Defensa, defensa y defensa. Así han conseguido su ventaja. Han punteado casi todos los tiros del rival. Irving por la izquierda. Anota la canasta. Su segunda de dos intentos. ¡Qué canasta tan increíble! La diferencia de altura parecía definitiva. El tapón se antojaba inevitable. No para este jugador, Jorge. No en este momento del partido. Atacó el aro con mucha decisión, sin importarle quién se encontrara en el camino. El balón le llega a Kuzma. Busca el aro. Se hacen con ese rebote los Mavericks. Gafford en el balón. Ahora mismo promedia 11 puntos por partido. Doncic falla. Suele anotar los tiros tan mal defendidos como ese. Holmes con el balón. Holmes prepara un bloqueo. ¡No anota la bandeja! El defensor hizo lo necesario para provocar el fallo, aunque fuera la menor de las distracciones. Y este disputadísimo partido llega al final de su primera parte. Los Mavericks terminan el cuarto mandando en el marcador. Cuatro arriba para ellos. Llega la hora del descanso. Continuaremos con el tercer cuarto en 2K Sports en unos instantes. Acaban de unirse a la retransmisión. Ya se ha disputado la primera mitad de un partido muy parejo hasta ahora. Doncic con el balón. Defendido por Jones. Y entra. Es su especialidad. Aprovecha todos los regalos que le hace la defensa. La juega Jones. Lo buscan cada vez más en ataque y ahora mismo aporta casi 12 puntos de media por partido. Posición exterior para Doncic.
Scott con el balón. 6 para tirar. Canasta de Kleba. Qué combinación de virtudes. El tamaño se une a la buena muñeca desde lejos. Marcador desfavorable para Washington. Y aquí está Kuzma. Hay que contar con él todas las noches. Promedia más de 22 puntos por partido. Solo 5 segundos en el reloj. Al interior. Buen tiro de Holmes. Pases de estos le hemos visto a montones. Aquí tenemos a Doncic. ¡No tiene suerte! Concluye el tercer cuarto. Los Mavericks terminan el cuarto mandando en el marcador. Ganan por 7. Y volvemos en un momento mientras nos Tenemos una digna candidata esta noche. Vamos a ver la asistencia del partido de State Farm. La ganadora de hoy procede de un jugador poco habitual. Un interior protagoniza la mejor asistencia de la noche. Tener un jugador en el poste capaz de dar esos pases es una gran ventaja. Estoy de acuerdo. Abre muchas opciones en ataque. Tremendo arsenal. Tenemos por delante el cuarto final. Gracias por pasar este rato con nosotros. Kuzma, anota. La desventaja se reduce a 5 puntos. Es muy difícil de defender. Si le juegas de una forma, te responde con otra. Hacen una falta intencionada. Irving en el perímetro. La enchufa desde más allá del triple. Afrontan la recta final con mucha tranquilidad. Salvo que ocurra algún desastre, se llevarán a casa una victoria más. Pide tiempo muerto Washington. Jones por la derecha. Tapón de Doncic. 3 contra 3. Otra vez Irving. El balón le llega a Doncic. Triple va. La clava desde lejos. Anthony, este es el tipo de partidos a domicilio que todos quieren jugar. En un calendario tan largo, con rivales tan complicados, siempre agradeces tener algún partido fácil en el que puedas descansar un poco. Koulibaly ha intentado replicar con otro triple, pero no anota. Y al final, victoria cómoda en un ambiente muy hostil. Sí, sabes que fuera de casa nunca es fácil, pero esta noche no han tenido muchos problemas. Y aquí terminamos. Con ustedes hemos estado Anthony Daimiel, Jorge Quiroga y Sixto Miguel Serrano. Gracias por estar con nosotros.